vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Muy buenos días. Bienvenidos al encuentro con Jesús en esta mañana, cuando desde la capilla del Club Militar nos reunimos cerca al altar para presentar nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias. Celebremos juntos nuestra Eucaristía. Oremos por la salud de Marco Tulio Vela Flores, el señor que trabaja en la bolera aquí en el Club Militar. Y también oremos por el eterno descanso de Judith, José, Mercedes, Miguel, Cipriana y Herminia, intención de la familia Barón Serna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la alegría y la felicidad de parte de Dios nuestro Padre esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, pidamos perdón por nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos escuchas, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, porque nos viene la redención y se nos concede la adopción, mira con bondad a los hijos que tanto amas, y a quienes creemos en Cristo, concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento, nos acomodamos, nos ponemos cómodos para escuchar y compartir la palabra de Dios. Primera lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue como persuasiva su sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo contestamos: cuánto amo tu voluntad, Señor. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Todo el día te estoy meditando. Tu mandato me hace más sabio que los enemigos. Siempre me acompaña. Todos, cuánto amo tu voluntad, Señor. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Todos,
Cuánto amo tu voluntad, Señor. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. No me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido. Todos, cuánto amo tu voluntad, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les anuncio con gran alegría el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar a la libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel habían muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a la viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta el barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con la intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos, por favor, y nos ponemos cómodos para compartir el mensaje que el Señor nos regala. Queridos hermanos, dos son los elementos fundamentales que el Señor nos propone hoy. El primero de San Pablo. San Pablo, cuando le escribe a los corintios, a los griegos, a los inteligentes, les va a decir: mire, yo vine a predicar no con sabiduría humana, sino a través de la sencillez de la persona de Jesús. Y no solamente de la persona de Jesús, con sus signos y milagros, sino con su muerte y también con su resurrección, desde luego. El mensaje querigmático que empieza Pablo a mostrarle a estas comunidades es la que debe movernos a nosotros, más que buenas intenciones a nivel intelectual, más que grandes lucubraciones intelectuales. Nos pide el Señor que nos dejemos mover por su pasión, por su vida, pasión, por su muerte y sobre todo por su resurrección. Hoy se nos presenta Jesús, anunciado por el mismo profeta en el Antiguo Testamento.
Él llega a su ciudad natal, a Nazaret, va a la sinagoga, toma el rollo, porque era un judío comprometido con la palabra, con la ley y los profetas. Y desenrollando el profeta, entonces empieza a leer el texto. Como aquí se nos muestra a Jesús, no como cualquier hombre, sino como el Hijo del Hombre, como el que está lleno del Espíritu. Esa es la diferencia entre un hombre cualquiera y el Hijo del Hombre. Está lleno, está pleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y lo confirma cuando lee el texto del profeta: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha enviado, Él me ha ungido y me ha enviado a anunciar primero la buena noticia a los pobres y anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para dar la libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Que estas intervenciones de Jesús después de al leer el texto y decir esta profecía se cumple hoy, se está cumpliendo. Miremos el Mesías, miremos al verdadero Mesías, miremos al Señor. Pues bien, el Señor me muestra de una manera particular y especial cómo el Evangelio se va entregando especialmente a los extranjeros. Médico, cúrate a ti mismo, era la propuesta que pudiesen decirle a Jesús. Haz los milagros que han hecho en otros pueblos. Sin embargo, Jesús muestra la propuesta que del Evangelio, como en el Antiguo Testamento, empieza a abrirse a los pueblos extranjeros, a Tiro y en Sidón, y también a Siria, como en Naamán el Sirio, o como esta viuda que ha estado en Tiro y en Sidón. Le decimos al Señor que nos dé la gracia de descubrirle como el Mesías, como el Señor, que Él ha venido para anunciarlo la buena noticia, que nos dé la posibilidad de escucharlos, que Él ha venido a sanar los corazones divididos, que sane nuestros corazones fracturados, divididos, que Él ha venido a sanar a los enfermos, que venga a sanar a todos nuestros hermanos que se encuentran delicados, y a nosotros nos dé la gracia y la bendición de ser protegidos por su gracia, por su amor y por su ternura. Que le damos gracias por el don de la salud. Que le damos gracias por nuestras familias. Que le pedimos mucha protección y bendición para ellas. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lávame con tu sangre, sana mis heridas, vuelve, escucha mi voz y háblame, háblame. Renovar quiero mi entrega, sentir ese amor primero, decirte que te quiero conversar, escúchame. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, y que este sea hoy nuestro sacrificio. Lava del todo mi delito, Señor, límpiame de mis múltiples iniquidades. Oremos, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y que por la participación fiel en los sagrados misterios tengamos los mismos sentimientos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo,
siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te ensalzamos. Te damos gracias, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te ensalzamos. Te damos gracias, Señor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, su Santidad Francisco, con nuestro obispo castrense Fabio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Judith, José, Mercedes, Miguel, Cipriana y Herminia, que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Confiados en el amor de nuestro Dios, que es un Padre amoroso, dirigamos a Él la plegaria que el Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Todos, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Hagamos un signo de paz a nuestros hermanos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, 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 danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos, felices los que vienen a recibirlo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Le decimos a nuestro Dios que le damos gracias por esta nueva oportunidad de vida que nos da. Le pedimos que nos siga protegiendo de los males físicos y espirituales. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles y a quienes alimentas y vivificas con tu palabra, saciados con el pan de la mesa celestial, te rogamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Saludemos a nuestra Reina Madre diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un muy feliz día. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va.